Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, amiguitos. Buenos días, hoy es domingo, mi esposo descansó el día de hoy. Ayer también, pero hoy todo el día descansa. El sábado descansa nada más como quien dice a la mitad del día porque trabaja una parte de la mañana. Y tengo varias cosas que platicarles. Pues primero aquí mi esposo va a poner los espejos. Bueno, más bien el espejo grande. Acá está Marco. Hola. Buenos días, mi niño. Buenos días. Y Marco está poniéndole agüita a las plantas acá afuera. Y queremos poner primero este espejo grande, porque pues no lo habíamos puesto, porque mi esposo pues está trabajando, él es el que se encarga de ponerlo aquí en la pared. Aquí yo creo que de este lado lo va a poner. Ahorita vamos a ver de qué lado, para que ya esté bien acomodado el espejo. Ya está bien polvoso el espejo. Ahorita lo voy a limpiar, pero con un trapito, sin nada de agua. Y lo va a poner allí para que pues a ver si hace juego con esta planta que está acá. A ver ahorita cómo lo acomodamos. Y aquí ya tenemos aquí un tiradero, miren aquí. Y el espejo, el otro chiquito este que está aquí, es para el cuarto de los niños. Ahorita ya se lo van a llevar. Y allá está el cuarto de los niños, allá todo tirado. ¿Cuál va a ser el nuestro? El de ustedes va a ser este largo. ¿En sí. dónde? En tu cuarto. ¿Pero en qué parte? Ustedes van a escoger. ¿En la ventana? ¿En la puerta? Sí, donde ustedes quieran. Donde ustedes se acomoden, que se vea bien y que ustedes se puedan ahí cambiar y que se vean y que cuando se amanezca digan, ¡ay, qué guapo estoy! Y que estén bien positivos, mijo, ¿sí? Le da risa a mi Marco. Y pues aquí ya estamos moviendo estos silloncitos. Pues para acomodarlo. Gracias a Dios me he sentido mucho mejor. Les voy a platicar. Ahorita voy a acomodar el teléfono aquí en la mesa. Lo voy a acomodar para poderles platicar. Bueno, en lo que pone ahí mi esposo y María ponen el espejo. Ahí lo van a poner porque pues decidimos que a lo mejor ahí queda bien. Porque acá de este lado queda todo pelón. Les quiero platicar que, pues bueno, en estos días de la semana Marco se enfermó. Y pues tuve que ir a comprarlo, lo llevé al doctor, le dieron su medicina. Ahorita no está yendo a la escuela porque pues dice la maestra que si se enferma pues tiene que estar en la casita para que repose. Y hasta que no se componga bien, ya lo tengo que llevar a la escuela. Bueno, eso es lo que ha pasado aquí en la casa. Ya está un poquito mejor mi hijo. A ver, tal vez si lo lleve yo el martes o el miércoles a la escuela, que ya es lo que cumple los 3 días de reposo o 4 días más o menos. Eso es lo que ha estado pasando. También les quiero platicar que me siento mucho mejor de mi estómago. Se me ha desinflamado mucho. Miren, ahorita les voy a mostrar. Ustedes se van a dar cuenta. Miren, ahí está mi estómago. Trato de no hacer dieta, pero sí trato de no comer lo que me haga daño. Un poquito sí tengo inflamado en mi estómago, un poquito. Pero eso es porque pues de por sí yo soy gordita, pero no me voy a basar a eso, sino que yo me siento mucho mejor porque me he estado tomando los jugos que les he estado mostrando, mis jugos naturales, y me siento muy bien. Se me quitó todos los piquetitos que sentía yo en el vientre. Sentía un poco de piquetes, un poquito de ardor, porque me leyeron bien los exámenes que me hice del laboratorio, los exámenes del ultrasonido. Resulta de que tengo un quiste de 2 milímetros en el ovario, no me recuerdo cuál ovario, y tengo otro en el otro ovario. Así que se me quitó el ardor. Yo sentía ardor, principalmente cuando comía picante. Ah, les quiero comentar que comí chocolate hace como 3 días, más o menos, sí, como 3 días o 4 días, un pedacito. Y con eso tuve para que me sintiera súper mal. Tuve, la verdad, mucho abundante, pues, desecho de mi organismo, de mi periodo. Y chocolate ya no voy a comer porque, pues, irrita, porque adentro tenemos esa cosa de los quistes, todo eso. Entonces, la verdad, con el jugo me sentí súper bien. La verdad que una maravilla. Se me quitó el ardor, se me quitó todo, con decirle que hasta la colitis se me quitó, lo inflamado, todo, todo. Muy contenta yo con mi extractor, miren, que aquí está. Pero el día, me voy a pasar de este lado porque no se ve. El día de ayer
se me descompuso el extractor. Y ahorita les voy a mostrar. El extractor, pues a la hora de yo cerrarlo, porque se tiene que cerrar de esta parte de aquí arriba. Entonces, se me descompuso de la parte de adentro. Como es de plástico, ahorita les voy a mostrar esta parte de aquí, miren. De la parte de aquí adentro, de donde se enrosca, esta parte es de plástico. Esto que está aquí, y se tronó, miren. Un pedazo se quedó en la parte de abajo, de este lado de aquí, del disco. A ver si lo puedo sacar. No lo puedo sacar, pero bueno, se tronó de aquí. Pues ya tiene bastante tiempo el extractor, tiene como unos... ¿Como cuántos años tiene, Ausencio, el extractor? Como 15. Más o menos, sí, como 15 años. Entonces, pues ni modo, ya se descompuso pues ya con el tiempo. Ya busqué la pieza, no hay nada de piezas. Es una pieza americana, no hay nada. Ya le pregunté a mi hermana si me la puede buscar. No hay nada de piezas, no es reemplazable la pieza. Así que voy a tener que comprar uno por mi salud, por mi mejoría. Me voy a comprar un extractor. Ahorita vamos yo y mi esposo, mis niños, a comprar el extractor, porque la verdad yo me siento muy bien. Y por segunda opción, pues obviamente por las pastillas, que apenas voy a ir al ginecólogo. Ya busqué un ginecóloga para que me haga todo mi tratamiento como debe de ser y pues ponerme bien para que pues uno se sienta mucho mejor y que no tenga problemas de nada. Les agradezco todos sus comentarios que me han hecho, que como estoy, pues se preocupan por mí. Muchas gracias, amiguito, los quiero mucho. Tú síguele, mi amor, síguele. Es que mi esposo se me queda viendo. Y ya está. Creo que es así, mamá. Sí, mijo. Esta pieza es para desabrocharla. De aquí con esta piececita. Álchalo para que lo vean. Sí. Así, pero ya no se puede, ya quedó bien atorada. Así que eso vamos a estar haciendo. Y ahorita les enseñamos cómo queda el espejo. Ya estoy comiendo, estoy desayunando una fruta que mi esposo me picó, miren. Tenía más, pero ya me lo estoy terminando. Le puso uva, manzana, melón, plátano, ¿y qué más? Creo que nada más. Y ya pusieron el espejo, ahorita se los voy a mostrar. Ya pusieron el espejo, miren cómo quedó bien bonito. De este lado lo puso ahí mi esposo y pensaron que de este lado queda bien, miren. Quedó bonito y aquí están los sofás, ahí está mi esposo y ahí están los sillones. Buenos días. Ah, no, buenas tardes. Buenas tardes. Ya es bien tarde. Y ahorita ya nos vamos para la tienda para ver el extractor. ¿Y qué vamos a hacer? A ver si compramos algo de mandado. Sí, de una vez. También, ¿verdad? Bueno, allá nos vemos. Pasamos a la tienda Suburbia y mi esposo se está midiendo ropa. Ya se escogió aquí una ropa, miren. Él se está consintiendo, agarrando sus camisas porque quiere verse bien guapo. Esa se te ve bien. Estas son las playeras, las camisas. ¿Playeras se llaman o camisas? Esta es camisa, creo. Ah, bueno, estas son las camisas playera que se va a llevar. Estas son las que él escogió. Y la otra. Ajá. Está bonito ese color también. Y la chamarra. Acá anda agarrando otra porque dice que se va a gastar todo su cheque. Cheque. Va con esa, ¿verdad? ¿Cuál, mi amor? Sí, esa va con esa. Pero siento que también la blanca resalta más. La blanca, sí, la blanca también se ve bonita con la blanca. La blanca te va a resaltar. Pero si quieres, llévatela también. Para que un día de un día de un color y otra de otro color. Si te gusta, llévatela. O dos blancas. ¿Por qué dos blancas? Para una. Una blanca y una gris, puede ser. O negra, la verdad.
Pues esa gris. O también negra, ¿verdad? Negra sí se va a ver. Es lo que iba a hacer. Mira. ¿Sí? Sí, sí se ve bien también. De las dos formas se ve bien. Allá está esta, allá también está la gris, pero se ve bien también con la negra. Ya nos vamos, en la casa les enseñamos lo que compró mi esposo y esta es la tienda nueva, miren. Está en Cancún Mall, así que en la casa les enseñamos. Hola, acabamos de llegar de la calle y ahorita les voy a mostrar lo que trajimos de mandado porque fuimos a traer el mandado. Primero les voy a mostrar el mandado y ya después les voy a mostrar la ropa que se compró mi esposo. Aquí lo voy a acomodar en la mesa, miren. Aquí lo voy a poner todo en la mesa porque todavía vienen las bolsas que nos llevamos. Acá está otra bolsa de este lado y en mi bolsita de esta también traigo, y de aquel lado en el piso también están otras bolsas. Ahorita las voy a poner aquí en la mesa y les voy a dar los precios, si me acuerdo, la lista, cuánto me gasté y lo que traje. Bueno, miren, aquí está todo lo que traje. Voy a empezar de este lado donde está los productos para lavar la ropa. Compré este ensueño. Es de 1.5 litros y costó 38 pesos con, no me recuerdo, con centavitos. Bueno, ya saben que los centavitos pues se van acumulando también, ¿verdad? Allí en la compra. Este jabón hace de 2.8 litros. Son 2 litros con 800 gramos. Compré estos tres jabones. Cada jabón de este de barra, hoy no estuvo en promoción. 800 mililitros, no gramos. Ah, perdón, sí, mi amor, sí, cierto, 800 gramos, mililitros, perdón. Sí, porque en mililitros se pesa, se mide por litro, y ya en gramos ya sería como en producto diferente, como por ejemplo, en cosa que no es líquida, cosa sólida, gracias. Bueno, cada jabón de este costó 12 pesos. ¿Este jabón cuánto costó, mi amor? Ese hace... ¿105 pesos? 105 pesos. Compré esta acción que tiene 17.25 onzas, que equivale a 525 mililitros. Este jabón para lavar los trastes me costó 28 pesos. Aquí está un paquetito de queso de 400 gramos. Este es queso panela, sabe bien rico con calabacitas, tal y como está aquí en la foto. Calabacitas, elote, sabe muy rico. Con cubitos de queso. Bueno, este queso costó... ¿Cuánto costó, mi amor, ese queso? ¿Cuánto costó el queso? Creo 25 pesos. No, mi amor, cuesta más caro porque es de 40 gramos. Bueno, aquí tengo la lista, miren. Ahorita les voy a pasar. Ahorita mi esposo lo va diciendo, el queso. Ok, aquí está el jamón, costó 45 pesos. Jamón de pavo, 450 gramos, compramos este cartera de huevo, este paquetito de, pues son 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 piezas las que tiene aquí. Compramos pechuga de pollo, la pechuga de pollo es sin hueso y costó 81 pesos con 47 centavos. Compré este hígado que me costó como 28 pesos, 27 y fracción. Y me encanta el hígado de res, miren, sabe bien rico este. Lo voy a hacer encebollado. Compré las papitas, las papas costaron 25 pesos el kilo. Aquí tengo filete de pescado del blanco. Y aquí fueron, se pasa del kilo creo ahí. El kilo cuesta 89 pesos y se pasó y fueron 110 pesos con 81 centavos. Miren, es de este tipo de filete. Es que viene en la bolsa, no se ve bien. Pero le tengo que poner la bolsa porque si no se escurre. Miren, aquí está el filete. Aquí está este.
De este lado, dos paquetes de servilletas, 14 pesos cada una, 25 pesos la leche de Santa Clara, aquí están 3 litros, dos paquetes de papel de regio, y cada paquete costaba 49 pesos. Aquí de este lado tengo papa, no sé si ya la mencionó la papa, creo que sí la mencionó la papa. Aquí tengo calabacitas, aquí tengo pescado, este es de merzula en trozo. Aquí dice merluza, este pescado fueron 64 pesos con 31 centavos, el kilo cuesta 109 pesos, son trozos para hacerlo en caldito. Miren, ahora se los voy a mostrar, por acá, miren, por aquí se ve, miren, ahí están los trocitos para hacerlo en caldito, con su limón, ay, bien rico, con camarones. Aquí de este lado tengo brócoli, de esta brócoli fueron 27 pesos. Aquí tengo un paquete de azúcar. La azúcar yo la compro como cada 3 meses, cada 2 meses. Aquí son 2 kilogramos, me costó 49 pesos. Y la azúcar la compro más bien por mi esposo, porque él sí le gusta su cafecito con azúcar, agüita de, pues que sepa un poquito dulcecita. Aquí tengo 2 cebollitas. No tengo el precio. Aquí tengo jitomate. Es que mi esposo está viendo la tele, miren. Está viendo su televisión y allá tiene el recibo en la mano. Pero no me dijo cuánto iba a ser. El queso. Bueno, también. 57. Ah, 57 pesos del queso. Aquí tengo un melón. ¿No supiste cuánto era del melón? No. Aquí tengo. Melón chino, 50. 50 pesos. ¿Y la papaya? Ahí dice cuánto cuesta el kilo. 52. Por la papaya. No sabes a cuánto está el kilo, está a un ladito. A 28. A 28 el kilo de papaya. Aquí tengo una coliflor blanca. Miren, me recomendaron la coliflor blanca, muy buena para estrógenos, coliflor blanca, con esta que se llama, las estas verdecitas, ¿cómo se llama, mi amor? ¿Cuál? Esta verde. Brócoli, se me olvida. Ok, brócoli y coliflor blanca para los estrógenos. Aquí tengo pan Bimbo, costó 27 pesos. Tengo una bolsita de manzana, de esta no sé cuánto fue, pero ahorita les digo cuánto me gasté en total. Aquí tengo un pan integral Bimbo y creo que eso es todo. Sí, yo creo que eso es todo. Ahí están las toallitas. Tengo unas toallitas para limpiar. Me gusta limpiar mis zapatos con las toallitas o cualquier cosa que yo limpie. Me son útiles estas toallitas. Y pues creo que es todo. Me falta spray, este spray para ponerle al baño, al ambiente, por ahí, a donde quiera uno ponerle, es muy bueno este, pues este aroma, ¿verdad? No sé, casi nunca compramos spray, ahora sí lo compramos, de 226 gramos y aroma agua marina, no sé, creo que costó como 40 pesos, algo así. Bueno, pues ahora voy a dar el total. Bueno, por todos esos alimentos que compré fueron 1534 pesos con 60 centavos. Eso fue lo que nos gastamos. Y pues bueno, esa es la despensa de la semana de hoy. Así que eso fue lo que estuvimos haciendo. Y también les quiero platicar que ya encargué mi extractor. No me lo traje porque el extractor no lo tenían disponible. Lo teníamos que encargar y va a tardar como de 3 a 4 días. Ellos me van a hablar o yo tengo que ir a la tienda para checar a ver si ya lo trajeron. Y pues para que yo vaya y lo traiga porque me quiero seguir haciendo mis jugos, que la verdad me he sentido muy bien. Hoy en la mañana comí la fruta que les mostré que mi esposo me la había picado, pero no me sentí la verdad igual como cuando me tomo un jugo en el extractor. Es como que tiene más fuerza, como que me siento más livianita, no sé, es más, como un poquito más, mucho mejor, bueno, un poquito no, es mucho mejor para mí, un jugo recién salidito, fresquecito. Y pues bueno, ahorita les voy a enseñar la ropa que compró mi esposo, que él escogió, sus gustos de él, y ahorita nos vamos para la recámara de mis hijos, ahí se las voy a mostrar. Esta es la primer playera que agarró. Es de color gris, es de algodoncito. Está muy bonita esta camisa. Playera, ¿verdad? También agarró esta chamarra de mezclilla.
Prácticamente fue toda la ropa que les mostré. Miren, es de mezclilla y pues sí, obviamente, pues así es. Aquí hace calor, pero él la quiere porque en las mañanas a veces está muy fresco y él dice que para eso la quiere, porque a veces sí hace frío y para cubrirse un poco del sol. Bueno, también agarró esta camiseta que está muy bonita. Así es, de botoncitos y tiene su cuello aquí como color azulito. Le combina muy bien en la camisa. Es con varios colorcitos, miren, está bien bonita, rayadita. Y creo que tiene bolsas. Sí, tiene una bolsa pues del lado izquierdo, donde va la bolsa del caballero. Y esta camisa también es de color beige, rayadita. Está muy bonita también, su cuello bien combinado. Es de botones también. Está muy bonita también esta. Ah, acá de este lado hay... Ah, bueno, yo me agarré una blanca. Esta blusita blanca es de algodoncito. La quiero porque la verdad no tengo casi blanca, nada más tengo creo que una. O si acaso dos, no me recuerdo bien, pero creo que nada más es una. Y la quiero para ponerme un collar que tengo de colores y por eso la agarré, porque dije, ay, me lo voy a poner mi collar para que me combine bien. Y está bien suavecita la tela. De este lado está otra playera para mi esposo. Miren, también es de algodón. Está muy suavecita también. Y eso es lo único que agarró mi esposo para él. Esta chamarrita es para María. Ay, no sé qué se le pegó. Creo que un pedacito de tela. Es de color beige. Viene con gorrita y es con cierre. Miren. Tiene bolsitas. Y le gustó mucho porque tiene esas bolsitas que les ponen para guardar cuando son nuevas. Es gel, dice sílica gel. Donut, que no lo coman. Do not eat. Bueno, para conservar, creo, no sé realmente para qué es, pero casi los productos nuevos. Así he encontrado las bolsitas. Miren, está bien suavecita por dentro y bien calientita se ve. Bien aperfada. Bien, pues bien cómoda. Está bien, a gusto con esta sudadera porque, pues, se la midió. Había otra que estaba delgadita, pero no tenía este forro de adentro. Y ya se sintió muy a gusto con esta. Y eso fue todo lo que compramos. A Marco no le compramos nada porque a él quiero después llevarlo a comprarle sus zapatos o tenis, no sé qué vaya a escoger. No hemos podido ir. Tenemos que ir con tiempo, especialmente para él, porque tenemos que ir de una tienda a otra tienda. Y él tiene su piecito, su empeine es muy gordito, como el pie mío, anchito. Entonces tengo que buscarle un zapato adecuado para que entre bien el pie y no le moleste. Así que, pues bueno, esto fue todo lo que compramos. Y mi esposo está bien contento con su ropa. Yo bien contenta porque me van a traer mi extractor, que es lo que más quiero, para hacerme mis jugos. Y también pues por el espejo que ya me lo puso mi esposo, estoy bien contenta. Amiguitos, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en otro video, si Dios no lo permite. Así que muy buenas noches y hasta pronto. Bye bye.